Una de las modas más grandes que tenemos ahorita es la de estar tomando suplementos alimenticios, desde vitaminas y minerales hasta antioxidantes y aceites. Los suplementos son muy buenos, pero hay que tomar en cuenta que no reemplazan los nutrientes de los alimentos completos. No es lo mismo tomar un suplemento con potasio que comerte un plato de acelgas, por ejemplo. Tal vez puedas tener el mismo nivel de potasio, pero cada nutriente de la acelga lo que hacen es que hacen sinergia unos con otros, entonces uno se beneficia del otro. Ese es el beneficio de un alimento entero. Tenemos la mala costumbre de desmenuzar la comida en sus diferentes vitaminas y minerales, sin ver que una gran parte de estos nutrientes nos hacen mucho bien porque vienen en la dosis perfecta con la combinación perfecta de otros nutrientes en un solo alimento, por ejemplo, la acelga. Entonces, ahí vienen muchas vitaminas, muchos minerales en la dosis exacta que nuestro cuerpo necesita y por eso es que nos hacen tanto bien. No porque tengan 5 gramos de vitamina C, 2 gramos de magnesio, o sea, no. O sea, y ese es un problema que tenemos. Entonces, los suplementos sí nos pueden servir, pero son un complemento. Muchísimas personas llegan conmigo y me dicen, no como verduras, pero me tomo todas estas vitaminas y todos estos minerales y unas cuantas pastillitas de fibra. La verdad es que eso no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo, no es ni siquiera parecido. Tú te puedes tomar en pastilla todas las vitaminas, minerales y fibras y demás que pueda tener una acelga, pero nunca te va a dar los beneficios de una acelga, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, además, hay muchísimos suplementos que si los tomas sin supervisión te pueden dar más problemas que beneficios, como por ejemplo las vitaminas liposolubles, las vitaminas que solo se diluyen en aceite, en grasa. Esas vitaminas podemos llegar a tener una hipervitaminosis porque esas vitaminas se almacenan en la grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de vitaminas. Siempre tenemos que estar tomándolas de la mano de un médico. En el mismo caso está el betacaroteno, por ejemplo. Entonces, ¿suplementos sí o no? Claro que sí. Idealmente siempre de la mano de un médico y siempre como complemento. Nunca te los tomes, en lugar de un alimento entero. No te tomes el polvito verde en lugar de un licuado, por ejemplo, o un smoothie de verduras. Entonces, los suplementos, claro que sí. Acuérdate, por eso se llaman suplementos complementos alimenticios. Nunca van a ser en lugar de una comida, pero si los necesitas, y obviamente si te los manda tu médico, úsalos para complementar tu alimentación. Si te gustó este tip de tu health coach, por favor, compártelo.